Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es la del 19 de octubre, hoy es martes y como cada día o casi cada día, vamos a hablar con Marta Trivi sobre videojuegos. Vamos a comentar las noticias de las últimas horas. ¿Qué tal, Marta? Hola, Pep. Pues bastante, bastante bien, muy animada. ¿Tú qué tal? Pues bien, mira, tengo dos cosas apuntadas para la intro. Espero no tener uh -huh. que alargar mucho la musiquita. La primera es que estoy haciendo una lista de órganos a los que no les tengo mucho cariño para ver si puedo donar alguno y comprar el nuevo MacBook Pro de 14 inches. Uf. Y la, la segunda cosa es que estamos a punto de hacer 200 recargas activas en abierto. Y te quería pedir, Marta, a ver si me puedes recordar para la 200 uh -huh. que expliquemos un poco de qué va esto, más allá de... ¿Qué tal, Marta? Yo nunca digo quién soy. Nunca se sabe muy bien eh, qué hacemos aquí. Pero, ¿Me explico? pero si tú eres famoso. Pa o sea, tú para el... los que vienen por primera vez, quiero decir. Pero los que vienen por primera vez vienen por ti, ¿eh? por tu fama. ¿Qué va? Bueno, pues yo te lo recuerdo y el 200 hacemos una intro especial. Creo que hoy toca 198. O 199, ¿eh? espérate. <laughs> Vamos con las noticias. Espérate, que parecía que estuviera ganando tiempo cuando hay que dar una noticia de las importantes, Marta. De... No es una buena noticia, porque no lo es, pero podría ser peor, ¿no? Se retrasa el dendrink, pero poquito. Bueno, un mes. Si estabas de eso ya sentado al borde de... del asiento, pues sí que es mucho, se hacen largos esos 30 días. Pero si no, pues tampoco, tampoco es muy dramático, sobre todo porque también se ha anunciado beta, que viene muy prontito. Eso iba a decir, yo como conocido optimista... Creo que salimos ganando con esto. Es decir, un mes vamos a poder esperar. Yo que sé, el 21 de enero estábamos todavía ahí con la fatiga navideña. El 25 de febrero... Es verdad que está muy concurrido febrero, pero alguno se, se va a ir. Yo creo que Saint Row no tiene muchas ganas de salir el mismo mm. día que el Den Ring. Entonces, es fácil esperar ese mes. No es una cosa como para enfadarse. Y yo no contaba con poder probar el Den Ring del 12 al 15 de noviembre. Apuntándome a esta beta cerrada... Con lo cual, mi opinión aquí es que salimos ganando. Hay que recordar que el plazo para, para apuntarse a la beta es hasta el día 1 de noviembre. Es decir, que no podemos. No lo dejes, Pep. Hay que, hay que hacerlo ya. Ya, ya, yo no estoy todavía. ¿eh? Pues ahora, nada más que terminemos, lo hace. ¿Eh? Porque eso es, es limitado. Hay que hacerlo en la, en la cuenta oficial, en la página oficial de, del juego. Y aquí es donde hay un poquito de polémica. Porque parece que, que no hay beta en PC. Ya. Si están en. Todas las consolas en ambas generaciones de PlayStation y de Xbox, pero el PC parece que se queda fuera de momento. He leído antes una, una confusión, creo que es una confusión y creo que es más o menos graciosa, porque tiene como una, una membresía Bandai Namco que se llama Epic, la I es una exclamación. Y he leído por ahí que, que te puedes apuntar en la Epic Games Store. Y hasta donde yo sé, esto no es así. Pero bueno, <laughs> estaremos al loro a ver si desde From Software o desde la editora nos dicen algo sobre. Sobre esa versión de PC. Y, y si nos dan más detalles sobre la beta, porque en principio yo leí que no, no es necesariamente para probar el multijugador, que, que entiendo que estará por ahí del principio del juego. Joder, vaya notas. La verdad es que no se sabe. Aquí ya, para completar la noticia, sí tenemos que decir, Pep, que se filtraron hace unos días 27 segundos de gameplay. Uh, los saltitos. Y bueno, los, eso te iba a decir, eso te iba a decir, Pep. Que, que oye, hay retrasito, pero tú ahí puedes ver. Pues ahí el personaje dando sus artitos, está bien. Eso hay que verlo por uno mismo, ¿eh? porque había gente decepcionada con los gráficos y decían que era la versión de One. Ya veremos, ya veremos. En, en noviembre eh, intentaremos darle caña. Y esta me gusta. Me estoy dando cuenta, Marta, de que me gusta mucho hablar de la Steam Deck. Lo Uf. cual implica que cada vez me arrepiento más de no haberla pillado de inicio. Pero bueno, Valve ha detallado el sistema para especificar la compatibilidad de cada juego. En Steam Deck, que lo he dicho así un poco enrevesado, pero básicamente habrá cuatro iconitos para decir si un juego funciona muy bien en esta portátil, si se puede jugar sin problema, pero hay algún asterisco, si no va porque, por ejemplo, es un juego de realidad virtual o si todavía no lo han probado. La verdad es que es un sistema eh, visual porque además de… O sea, los logos están codificados por colores. El logo verde significa que va nativo en Steam Deck, que va… Eh, no hay que hacer ningún tipo de modificación. El logo amarillo indica que tendrías que hacer alguna modificación manual en los controles para que vaya perfecto. El logo rojo es, oye, este juego no. Y después hay un logo que es, bueno, todavía no está verificado. Así que quieras que no, es eh, visual, rápido, sencillo. Y los que ya hemos reservado la Steam Deck y no podemos esperar, estamos contentísimos. Me he nombrado portavoz, pero porque ya puedo. Ya ves, eh, un, un par de detalles que me han sorprendido del, del vídeo con el que explica todo esto Vals, también está... Una página web con todo más detallado, ¿eh? pero que la home, digamos, lo primero que veas al encender la Steam Deck será un, una página, una versión adaptada de Steam uh -huh. con solo juegos con el seguito verde. Lo llaman Great on Deck y aquí solo entran los que eh, funcionan sin ningún tipo de pega, aunque insisto, esas pegas pueden ser pequeñitas. El Team Fortress 2 está con el, con el logo amarillo ya y creo que es porque en algún momento tienes que usar un teclado virtual. Detalle sin importancia. Pero. De entrada te enseñan los, los, los que tienen el, el tick verde. Y, y después yo tenía la duda de si tú podrás eh, valorar esto. no Tú, como usuario, dices: Bueno, este juego es mío incluso, y yo creo que funciona así. Pero en a entender que no, que lo están probando ellos ¿eh? y que juego por juego van a decir exactamente por qué tiene ese, ese signo. Así que guay, joder, pinta muy bien, pinta muy, muy bien todo. Además, nos ha puesto aquí Víctor en NightGames.com para cerrar la noticia un clip de la cuenta oficial de Steam Deck, que es en Twitter, quiero decir que es ondeck, que está jugando al Devil Maker de 5. Y me cago en la leche. De putísima madre está oh, esto, tío. Oh. Es que no vea, si es que no veas, si es que no veas. Más ganita le tengo yo de tocar el den Ring, también te lo digo. Ya, bueno, ¿y cómo va a ir el den Ring aquí, Marta? Como un no de es que oh. se puede tener todo. Como, como un tiro. <risa> <risa> Vas a pegar unos saltitos ahí en la montaña. Madre de Dios. Eh, también se podrá usar, porque esto no deja de ser un PC, Steam Deck para jugar a los juegos de Game Pass. Y desde hoy mismo, en el Game Pass para PC, ya estaba en el de consola, está también Outriders. Que no sé cómo de importante es esto, no sé cuántas ganas le sigue teniendo la gente, pero ya está. En su momento, el Game Pass de Xbox, la consola, le fue bastante bien al shooter de People Can Fly. Sí, todo indica que bueno, que mucha gente se, se tirará a probarlo. Además llega con eh, la última actualización ya ya puesta, según el propio Twitter oficial. Así que que nada, bueno, a ver qué tal. Yo joder, al final me lo pasé ¿eh? y, uh -huh. y bueno, no sé si lo volvería a hacer, pero ya cada uno con su Game Pass. <laughs> Eso a lo mejor, a lo mejor en el Game Pass no le dices que no. Es un juego al que no le dices que, o sea, si es gratis lo tiene ahí en la suscripción, pues ya se está. Se prueba, se prueba, se prueba. Eso está claro. claro. Eso está claro. Y para terminar, una pequeña anécdota más que otra cosa, porque sin números nos tenemos que quedar en, en estas pequeñas historias. Ayer tocó publicar cifras de ventas en Estados Unidos, esto que hace NPD Group y que representa el amigo Matt Piscatela en la parte de videojuegos. Y no, no llegan a ser cifras, porque en realidad son eh, solo una lista con los 20 juegos más vendidos, repite Madden NFL. En el número uno, después está FIFA, joder, después está NBA, cuidado, eh, que debuta mejor FIFA que NBA, no sé si es el primer año que pasa. Ah, pero NBA no tiene ventas digitales, vale. En el cuarto puesto está Tales of Arise, está muy bien. Quinto, Diablo 2, Resurrector. Y sexto, Loop que cierra el paquete de estrenos, digamos. Pero, decía, la historia más curioseta, la que más se ha compartido aquí, es que se rompió en septiembre la racha de Nintendo Switch. Como consola más vendida durante 33 meses. Cuidado, ¿eh? Que también, también te digo, vaya casualidad que se llegue al punto de inflexión. Donde empiezan a. a supongo decaer un poco las ventas de, de Switch, y empiezan a sobrepasar las otras consolas. Que llegue justo cuando va a salir la Switch OLED. Que no sé si ahora si ahora se pondrá otra vez al, la primera Switch sí. cuando la gente que tenga la Switch antigüita empiece a, a cambiarla por una OLED. En octubre, sin duda. De hecho, no sé qué dinámicas han seguido estos últimos meses en Estados Unidos eh, el stock de las nuevas consolas, no sobre todo PlayStation 5 que es quien rompe, por cierto, esta racha de Switch. Uh -huh. ¿eh? Pero yo creo que aquí lo principal es que la gente ya sabía que en octubre tocaba modelo OLED y en septiembre pues se estaba esperando y, y, y cuando nos digan lo de este mes yo creo que claramente, a no ser que eh, lleguen muchas Play 5 a las estanterías, yo creo que claramente Switch volverá a iniciar, quién sabe si una nueva racha, ¿eh? desde noviembre de 2018, que ese Black Friday se lo llevó PlayStation 4 que estaba la consola de Nintendo ahí Joder, pues nada, estaremos pendientes para el mes que viene, que estas cosas siempre están curiosas Pozi <laughs> Y hasta aquí el repasito de hoy, mañana volvemos con las noticias que toquen, ya, ya fíjate que Marta, que no tengo que que pensar en eventos digitales, ya no hay prácticamente, ¿no? Mm -mm. El direct de turno, que tuvo el suyo Animal Crossing, pero no no hay que estar pendiente de la agenda, hay que dejar que nos sorprendan. Como hizo ayer From Software. <laughs> gracias por haber comentado la jugada, Marta. Nos hablamos mañana. Muchas gracias, Pep. Hasta mañana. chao. chao.